We are here with Francesca and Rio, too, and Edouard. Thanks, Edouard, from the French Institute, to have an on-site visit of the team of the NanoCar race for 2021, which is the San Sebastian team. And we are going tomorrow to have the specific hearing to listen if the San Sebastian team is the right one compared to all the other teams around the world. Entonces, mañana tenemos la presentación o el análisis del grupo de San Sebastián que va a participar en la carrera de nanocoches. Y para eso han venido Christian Joachim, Eduard y Francesca, diferentes miembros que van a visitarnos en el Centro de Física de Materiales de aquí, de San Sebastián, y van a dar por bueno nuestro equipo para participar en la carrera de nanocoches. Good. And so I'm going to explain to you what is a nanocar, where we are going to run the nanocar. So we go to this nano world with a car, but first we need to go a bit more in detail for you about nano before going to car. We have two times nano here, so we have to enter in detail what is nano, why we call it nano, and what are all the microscopy we are going to use to go there. Pues, bueno, de mi parte quiero decir también que es un honor para mí estar aquí delante de todos vosotros para explicaros lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando, que tiene que ver mucho con el nanomundo, que es un poco lo que vamos a intentar explicar aquí, qué es el nanomundo y por qué queremos hacer una carrera de nanocoches, para qué sirve eso, ¿no? Y la carrera de nanocoches es una oportunidad excelente para dar una imagen de lo que nosotros hacemos el día a día y también para ver qué tipo de problemas vamos a encontrar cuando queremos estudiar la materia átomo a átomo. Entonces, es lo que vamos a intentar explicaros ahora. Entonces, aquí tenemos una escala de distancias que van desde lo muy, muy, muy pequeño, que como veis, 10 a la menos 35 metros, quiere decir que tienes 36 ceros y un 1 después de la coma. Eso es lo que significa 10 a la menos 35. Y en el otro lado de la escala tenemos 10 a la 35, que es 35 ceros, ¿no? Entonces serían los extremos. Y en estos extremos tenemos todo el universo conocido por nosotros. Desde las galaxias más lejanas, que están a una distancia de por aquí, hasta la escala más pequeña, que es lo que llamamos la escala de Planck, que viene a ser las fluctuaciones cuánticas, que se ven cuando estás estudiando efectos de altas energías, el tamaño de un núcleo de un átomo de hidrógeno, que es 14 ceros después de la coma y un 1, o sea, 10 a la menos 15, o luego donde nosotros vivimos, que es la escala del metro, que para eso inventamos el metro. Y esto es donde la vida se desarrolla. Aquí estarán el tamaño de las bacterias, típicamente, ¿no? Llegando a la escala de 100 nanómetros y luego el nanómetro, que va a ser el sitio donde nos vamos a mover hoy. Okay, so I will continue a bit. Just why we call it nano. And this is for Edouard too and for you too. If you go to YouTube or to all the internet, you will find that nano is coming from small stuff. This is completely wrong. This is coming from this guy. Sorry, I'm going fast. It's from this guy here, Numernus, which wrote a long time ago a poem called Nano. And in French, I will say Mon Petit Bichon. In Spanish, it's you too. It's a love poem. It's a love poem to a beloved. Es amor, es un poema de amor que escribió Minermus y Nano aparentemente se refiere de una forma cariñosa a tu amante, que es como muy pequeño, pequeño bichon, petit bichon, pequeña paloma o algo así, ¿no? My love, bichon, bichon sería como ciervo, ¿no? My love. Cervatillo. And this is one part of the what we think the original manuscript of this Nanos. If you go in French, I have only the French translation of it. Don't read it in French or even English or in Spanish. You will be out of the room. It will be very deceptive of life. Bueno, so. Según el profesor Joachim, leer esto es una cosa muy deprimente, así que no lo recomienda, aunque esté traducido al francés o al inglés. Pero es el poema original de Mimermus. So this is just to fix up a bit of history about this
prefix nano. Now we enter in the detail. First, we are going to show you where we are here now, what was going on in the 60s around the small stuff. After we go to microscope, we think with Nicolas it's good to explain to you in case what are the different type of microscope piling up step by step to help us to do that. After we make a little stuff about miniaturization, because it's a good occasion to recall to everybody one type of application if you're able to construct a machine atom by atom. And at the end, we go directly to the car race. Pues entonces, como hemos dicho ya antes, vamos a hablar en esta charla de lo que es cosas a tamaño nanométrico. Entonces es 10 a la menos 9 metros, o sea, 0,000801. Y esto no es una cosa reciente, es una cosa que ya viene desde los años 60, y cuando la gente ya está empezando a pensar en términos de átomos. Y esto, Cristian, creo que es una idea excelente, propone poner en contexto histórico por qué se empieza a hablar de la escala nanoscópica. Y luego, para poder ver esta escala, necesitamos microscopios muy potentes. Y vamos a hablar de microscopios que son realmente excepcionales. Intentaremos daros algunas aplicaciones de para qué es esto interesante y cómo hoy en día los ordenadores actuales ya utilizan la escala nanoscópica. Y luego veremos otro tipo de aplicaciones que tiene que ver con el nanocar, con el nanocoche, que intenta combinar efectos mecánicos, como se mueve algo, con los efectos atómicos. So the first guy, he got the Nobel Prize, but not for what is written here. We think about how to do things with atoms was Richard Feynman, 1959. We'll see after that that it was not exactly what we think about atoms. But anyway, it was the first guy which imagined that we can build something with atoms. Richard Feynman, que es este señor que está aquí, que consiguió el premio Nobel en el año 65, ya en el año 59 dio una famosa charla y es la primera persona que empieza a hablar de utilizar átomo a átomo la materia para construir cosas útiles, para hacer que nosotros podamos modificar la materia a nivel atómico. The second one, which is completely unknown, which also gets a Nobel Prize, is the first guy which gets the idea that each night, each day, in our body, all the process of life are governed by conformation change of proteins, and he got the Nobel Prize for that in 1997. Otra persona que empezó a utilizar la escala atómica en sus estudios y en las aplicaciones que hizo fue el profesor Boyer, que en el año 65 dijo que todos los procesos de la vida se pueden explicar con procesos elementales de proteínas, de moléculas individuales dentro de un cuerpo humano o de un cuerpo animal. Recibió el premio Nobel en 97. And you get one example of a molecular motor here, which is 20 nanometer macromolecular motors, which are in our life at night. Listen to your body, and you will learn all your motor running in your cell. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos este tipo de motores moleculares que están hechos con proteínas y que tienen tamaños de 20 nanómetros. O sea, son realmente muy pequeñitos. And after, you know all this guy, I suppose, Asimov, which wrote a book about traveling in a body with a miniaturized submarine. This is a white cell, and this guy pushed forward miniaturization in our imagination. So this was 1966. Dentro de esta idea de ir a la nanoscala, Isaac Asimov propuso la idea de tener un nano submarino que podría viajar por el cuerpo, podría interaccionar con las células de nuestro cuerpo, como por ejemplo en este caso un glóbulo blanco, ¿no? Another one which is completely unknown outside France is this guy Barjavel, which wrote a science fiction book called La Nuit des Temps, and if you go inside it, you find this. Pues Barjavel escribió una novela de ficción y dentro de ese libro se encuentra este tipo de frases. And what is good is there. Everything are in the molecules, and this is molecular electronics. Pues era una obra de ciencia ficción y ya estaba hablando de la electrónica molecular, que en la vida real se hablaría mucho después de esto. Yes, y que ya está hablando de que todo está dentro de las moléculas. And the last one, sorry, French also. But this is a Nobel Prize, this time 19, Jérôme Monod, Nobel Prize in medicine. In the famous book called Le Hasard et la Nécessité,
there is a little stuff here, I will enlarge, which is fantastic. He was not measuring the device in terms of size, but in terms of weight. And if you look here, he says that you need 10 minus 2 grams, you physicist, to make a switch, or a transistor or a relay, but our biologists, we do that in 10 minus 17 grams. So we are better than you. El Nobel de Medicina, Monod, que fue Nobel en el año 65, escribió esto en el libro Lazare, La suerte y la necesidad, que dice que no sé, los dispositivos habituales que tenemos nosotros, los típicos dispositivos electrónicos que te permiten cambiar de un estado a otro, un switch, ¿no? Un interruptor, pues miniaturizándolo mucho se podría llegar a 10 a la menos 2 gramos en esa época. O sea, eso es una centésima de gramo. Una centésima de gramo. Mientras que en las moléculas, en el cuerpo humano, las moléculas que hacen ese tipo de funciones pesan 10 a la menos 17 gramos. O sea, son realmente minúsculas comparado con lo que la tecnología en ese momento se podía hacer. Y dice, evidentemente hay mucho espacio para llegar hasta ahí. Podremos llegar ahí en algún momento. So the physicist has to work. And the first guy which ever tried to, even if he was not knowing at all that, was in the US. This is the first ever paper of a guy proposing exactly as this French Nobel Prize doing, a single device with a single molecule. And it was in 1974. Sí. En 1974, Aviram fue la persona que realmente empezó a utilizar estos conceptos que habían sido anunciados por el premio Nobel Monod, comparándolo con la medicina. Y aquí lo que hace es propone un dispositivo rectificador, o sea, un diodo, lo que sea un diodo, una cosa que va a dejar pasar la corriente solo en un sentido, pero en una única molécula que, como veis, tiene solo 2 nanómetros, lo cual es una revolución comparado con los diodos que utilizaban en ese momento. So this is, in fact, the basis where we're going to work now with you. So now imagine that we are in 1974, you are the big boss of IBM, and you are Aviram, and you say, give me money to work. What would be the answer? Entonces, ¿cuál sería la pregunta si fuerais el jefe de IBM en el año 74 y llega Aviram y dice, dame dinero para hacer esto? ¿Cuál sería vuestra respuesta? And the answer is what is here. Yes, guy, you need first a microscope. You need second to show that you can move a molecule and you pick up one molecule. So this is exactly what is summarized here on this cartoon. Este dibujo resume exactamente la respuesta que recibiría Aviram en esa época. Es decir, que antes de poder hacer eso necesitas, primero, poder ver las moléculas que vas a utilizar y luego poder manipularlas, poder hacer cosas con ellas para poder llegar a realizar algo útil como un diodo. And so we are now to enter in more in detail of what is microscopy. So if you know everything, we go very fast. If not, you slow down, Nicola. So, first of all, if you want to make a microscope, it's quite easy. You need an object. Oh, sorry. I select here a blood cell, about 50 microns. You need a source of light, you need a detector, and you need a support. With all of that, you assemble all of this, and you know that you can buy in the supermarket now, coming from China. You get a microscope. Ah, it's true. It's coming from China. You have a normal microscope, and you need, of course, you collect the light with a camera here or from the back, depending on transmission of reflection. This is a standard optical microscope. Sí, un microscopio óptico es una cosa que ya se conoce muy bien, ¿no? Y que básicamente en este esquema que está haciendo Cristian consiste en una fuente de luz, en un detector que en la reflexión o en la transmisión va a recoger una imagen del objeto que te interesa y que vas a poder manipularlo para amplificarlo o hacer cosas con ello. But you're not very happy because you can only go down to about this point in resolution. You cannot go something below one, say 1 micron or 0.5 micron. Entonces aquí tenéis un esquema de distancias de nuevo, ¿no? Solamente de entre bueno, solamente no, entre 0,1 nanómetro y hasta 1 metro. Y entonces aquí veis que lo más pequeño que se puede ver a ojo desnudo viene a ser esta línea de acá, ¿no? Por debajo del milímetro, pero no mucho por debajo. Al micrómetro no llegamos. El microscopio óptico sí que llega por debajo del micrómetro, que es 10 a la menos 6 metros, una millonésima de metro, pero como veis tiene el límite muy cercano. Y este límite es un límite físico, es debido a las propiedades ondulatorias de la luz, que tiene una longitud de onda muy larga de este orden. And we want to go here.
Lo que nosotros queremos hacer es ver cosas a esa escala. So you have no budget from IBM, so we continue. We need a new microscope. Necesitamos un microscopio nuevo para poder ver esa escala. So the new microscope will be the same thing. Instead of using light, you use electron. Entonces, como tenemos el límite de la luz que tiene una longitud de onda, ¿no? que es del orden de décimas de micrómetro, necesitamos poder ir a longitudes de onda mucho más cortas, a sistemas que van a poder ver cosas más pequeñas porque son ondas mucho más pequeñitas. La onda perfecta, según nos dice la mecánica cuántica, para poder ver escalas del nanómetro son los electrones. I don't speak about quantum mechanics, but anyway, so this is I recognize a bit. So anyway, so this is, and this guy got the Nobel Prize, Ruzhka, in 1986, and this is the two similar way of doing images compared to what will come after. Optical microscope and electron microscope, they are almost the same type of physics, even if the source of particle is not the same. Aunque la partícula no es la misma, como está diciendo Cristian, la física es análoga entre el carácter ondulatorio de la luz y el carácter ondulatorio de los electrones, y se puede trabajar de forma parecida, donde las lentes ópticas son reemplazadas ahora por lentes electromagnéticas. And we are proud to show you the first ever image of a virus recorded in 1939 of a tobacco virus. And this is what you have here. The virus is there, and you will see the thickness here is 20 nanometer. This is the first ever recorded image of a virus. I pick it up in an archive in, I don't tell you when. Ruzhka, que consiguió el premio Nobel gracias a esos trabajos, que hizo el microscopio electrónico, en el año 39 consigues estas imágenes de virus de tabaco, que son estas hileras que veis aquí, que tienen 20 nanómetros de tamaño, y aquí tenéis el esquema. The schema of the proteins so wrapping the RNA. Esto corresponde a esta. Esto es una imagen moderna que tiene, en fin, tratamiento, yes, etcétera. Y como veis, esto que estáis viendo aquí del virus es justamente esta especie de funda de proteínas que protege el RNA del ácido nucleico del virus. Y como veis, tiene los 20 nanómetros que decía Cristian. But now we just have 20 nanometer, and the molecule is well, well below in terms of size. So we have to make an effort. Ah, yes, if I want to get money to get the device, I need to make an effort. And so, what if you can image a molecule? And the size is given here, this is about 1 nanometer. Sí. Entonces, tenemos que todavía hacer cosas más pequeñas para lo que buscamos, y queremos utilizar moléculas que tienen el tamaño de 1 nanómetro. Esa es la finalidad. Entonces, tenemos que cambiar algo. And the first guy which get an idea to do that was to do the reverse of the electron microscopy. Instead of having the molecule on the support, to move the molecule back at the end of the tip. Entonces, la primera idea que fue la de Müller en el 37 fue, en lugar de utilizar la molécula en un soporte, o lo que quieres hacer imagen en un soporte, es ponerlo directamente en la punta que está emitiendo los electrones. And after that, you are going to pass electron to all the stuff and record the image here. And this is the instrument. You can find it in Berlin still. You have here the source here. You have the camera here. You put your molecule exactly, well, exactly. You put the molecule everywhere. And you have some here. You cool down the tip, and some of the molecule remain here. Entonces, ahora aquí tenéis un esquema del dispositivo. Tenéis un electrodo afilado. Ponéis moléculas en todos sitios. Eso está refrigerado, de forma que habrá unas moléculas que se queden, simplemente por el efecto térmico, porque está frío, se quedan pegadas aquí. Y lo que vais a hacer es ahora enviar electrones que van a pasar a través de la molécula, y esos electrones van a golpear esta pantalla fluorescente y va a formar una imagen. Esa imagen va a tener información sobre la molécula. Va a ser una imagen de la molécula. And the first ever image recorded of a single molecule was in 1953, and this is, you can count. This is the end of a needle, and you have 1, 2, 3, 4, 5, maybe 6, and this one is a single molecule, and you have the skeleton here. Para los que habéis pasado 10 años haciendo imágenes de eftalocianinas, reconocéis automáticamente aquí la imagen de una eftalocianina, que cuando Cristian me enseñó esta, se me cayó la boca así, diciendo, en el año 53 ya hacían imágenes de esta molécula, que se llama eftalocianina, que es una cosa que tiene un nanómetro, como ha dicho Cristian, y es exactamente la imagen de que nosotros hemos estado pegándonos, haciendo cálculos, intentando entender cómo funcionaba, y es exactamente lo que ya habían conseguido en el año 53.
You had a lot, but it's okay. It's good. So anyway, so after that, the problem you have with this microscopy, you can get that you put the object to image on the emission of the tip. So you cannot do a lot of things with it. So the next step was invented in IBM Zurich by Annie Rohrer and Gerd Binig. Instead of, again, having the molecule on the tip, you put the molecule down, but you bring also the tip down. Entonces, la siguiente evolución, porque cuando tienes la molécula en la punta, en este caso en esta punta de emisión de electrones, no se puede hacer muchas cosas con ellas, es ponerlo todo junto, ¿no? Que es lo que hicieron en IBM en el año, bueno, lo vas a decir, ¿no? Yeah. And after that, you have to take some because you cannot make an image like that, so you have to scan. Shoops, yes, scanning. So you scan line by line, and this was invented by Gert and Annie. And like this, you can create an image. Entonces, la idea ahora es muy diferente. En vez de estar enviando un flujo de electrones que van a crear una imagen, ese flujo de electrones, lo que haces es creas una imagen con la posición de la punta conforme está pasando por el sitio donde está la molécula. Entonces, cuando esa punta llegue en la zona de la molécula, algo va a cambiar, la corriente eléctrica va a cambiar y entonces tú vas a poder saberlo midiendo esa corriente eléctrica. Entonces, las posiciones de la punta para llevar esa corriente eléctrica las vas a poder representar en un esquema y eso va a ser tu imagen. And so this is one of the original image, Nobel Prize with Hruška in 1986. And after that we go directly one technical image about how it's working. So this is. Entonces, esto fue el premio Nobel del año 86 de Binig y Rohrer y es el microscopio de efecto túnel. En inglés se llama Scanning Tunnel Microscope, que en castellano sería el microscopio de efecto túnel de barrido. Scanning es que estás barriendo en la superficie, que es esta idea de que vas a hacer líneas a línea. And the little detail quantum mechanics, now I can tell about physics. And if you put the end of the tip here close to the surface, you still have one atom. You have atom on the surface, and if you don't do anything, the electron from the tip and the electron from the surface will hesitate to belong to one on the other if this guy is very close, one nanometer again, to the surface. So this hesitation, you can either leave it like that, or you can use it by putting a voltage to get a current. Entonces, el microscopio lo que hace, utiliza que cuando están una punta metálica y un sustrato muy cercanos, como en este caso, que están solamente a un nanómetro de distancia, utilizan el efecto túnel, que es el que aparece en el nombre. Y que, como Cristian lo describe, es que tú tienes ahora los electrones que son objetos cuánticos, y entonces, como son cuánticos, es de nuevo una especie de onda, lo que estábamos contando antes, y esta onda, pues, es una cosa difuminada que no sabe dónde, muy bien dónde quiere estar. Quiere estar principalmente aquí, pero tiene una probabilidad de que está en otros sitios también. Y entonces, cuando se pone un pequeño voltaje, que no es suficiente para hacer pasar al electrón por el efecto de emisión de electrones, que era el primer microscopio de Hruška, a pesar de no poder pasar, tiene una cierta probabilidad de pasar. De nuevo, es una cosa de mecánica cuántica. Entonces, tienes una corriente que puedes medir y con eso utiliza, y es el principio del microscopio. And if you scan, this is one of my first image, we used my first image a long time ago, 1986. And you scan line by line because the tip is scanning now to make the image. And you see you have some bump here, here, here and here. Each bump is a silicon atom. Pues a pesar de ser tan joven, Cristian, ya resulta que en el año 86 estaba vivo y coleando y entonces hacía ya imágenes STM. Y este es una de las primeras imágenes que Cristian hizo en el año 86 cuando estaba de postdoc, que es una especie de esclavo que trabaja en un laboratorio, estabas en IBM, Y entonces, utilizando esta técnica, lo que hicieron fue hacer línea a línea, pasando, mirando todas las líneas cuando la punta va pasando por encima de una serie de átomos de silicio. Aquí veis las trazas y veis que las trazas tiene como bumps, ¿cómo se dice eso en español? Como un bulto, son bultos que se van colocando uno detrás de otro y veis que os da la impresión de que realmente estáis viendo una imagen de átomos que están colocados encima de una forma estructurada. And to get the real image, you need now to convert height by height with the different color scale. I can decide to have black here and white on the top, or pink here, red here, whatever. It's just artificial image to reconstitute
an image. But really behind you have a computer which is doing line by line and gluing all the line and making an image. Utilizando una computadora podéis tener un efecto de perspectiva, podéis hacer coloreando la imagen, poniendo diferentes alturas a diferentes colores. Y eso os va a dar una perspectiva que os va a permitir ver mucho mejor el objeto. And this is one of the older one in IBM, and if I zoom in, you see exactly. Este es tuyo. No, mine was a little bit more catastrophic. And you have the tip, you can recognize the tip, and you put the surface here, and everything will go here when the tip approaches the surface and you start to scan. Entonces, como veis, el microscopio tiene una punta metálica, que es esta cosa de aquí, y esta es vuestra muestra. La muestra que queréis, donde queréis hacer las imágenes con resolución atómica. ¿Okay? Y esta punta se va a acercar hasta un nanómetro, se lo podéis controlar muy bien porque vais a tener una corriente eléctrica que os está diciendo cómo estáis de lejos, y luego la vais a poder mover muy poquito, utilizando el efecto piezoeléctrico, y así hacer los scans, hacer las líneas, pasando por los diferentes átomos y hacer finalmente la imagen reconstruida por el ordenador. And now the modern one are like that. It's like a big machine, low temperature. And if you zoom in here, you have the same thing. You recognize here the tip somewhere here, the surface here. Entonces aquí tenéis de nuevo. Esto es uno moderno, que como habéis visto es todo un aparato muy grande porque necesitáis refrigerar, hacer muchas cosas. Y esta es la parte central, la misma parte que estamos enseñando antes. Aquí vais a tener la punta, esta va a ser la muestra y es básicamente lo mismo que antes. So we can make now an experiment. We are going to use the surface. Here it is. 8 millimeter. This is a gold surface. Well prepared, well prepared. And after that, we are going step by step to zoom and to make image by zooming and zooming. When I say zoom, it's not really zoom, because it's not optics. You reduce the scan size, but in the usual language, you zoom. Entonces tenéis, en este caso, os va a mostrar resultados de una muestra de 8 milímetros de oro. Y lo que va a hacer ahora es, se queda en una parte muy pequeñita y aquí va a hacer todas las líneas. Y estas líneas la va a pintar como una imagen. Y eso es lo que veis. Esto es lo que aparece después de un experimento recorriendo con la punta solamente 740 nanómetros por 1600, ¿no? 1600 nanómetros por 740. Que aquí lo tenéis pasado en milímetros para que veáis lo pequeñito que es esto, ¿no? Y veis que sigue tú. Si me pongo a hablar yo no paro. I continue. You zoom in again, so you find this nice stripe. You see the size here. So this is still gold surface. And we can continue to zoom in here, and you have the atoms now appearing. And if you continue to zoom on purpose, I mean like that, and if you want to improve the image, you have to have more scan, and you have all the scan line, and this is 0.2 nanometer, and the distance between two is 0.02 nanometer, and this is the trajectory of the tip over one atom. Entonces, con esta técnica se pueden llegar a resoluciones como la que estáis viendo aquí. Resoluciones que realmente os permite ver, digamos, los átomos de una superficie de oro. Y aquí la técnica ha sido hacer unos recorridos en la superficie moviendo la punta en esta dirección de solo 0,02 nanómetros, que realmente muy pequeñito eso. So now we are happy because we have a microscope and we can be here. Entonces ya por fin podemos tener una herramienta que nos permite estar en la escala nanométrica y ver objetos de tamaño nanométrico o más pequeño, como habéis visto. Estos átomos eran más pequeños de un nanómetro. And so now we can go to the manager of IBM and say, okay, can we do the job with the budget? And the answer will be no, because you need now to pick up, to manipulate, to move. Entonces, todavía no puedes construir ningún dispositivo utilizando átomo a átomo, porque a pesar de que los puedas ver, ahora tienes que poder agarrarlos y moverlos y conectarlos, hacer que reaccionen, hacer muchas cosas. Y entonces el manager de IBM dice que no da dinero. Well, we can't say IBM, but so anyway, this is the support again, the chip, the atom, and so now if we scan, up, we can do this and we can push with the end of the tip because the tip is very very sharp, so you can really push it. Bueno, este dibujo está totalmente mal. La punta no es de este tamaño, la punta es enorme, pero luego al final hay unos poquitos átomos. Y entonces esos átomos van a poder hacer esto que Cristian está diciendo, va a poder llegar aquí, porque finalmente va a estar acabada casi de átomos, y entonces estos átomos van a poder interaccionar con el átomo que te interesa y vas a poder empujarlo, vas a poder reaccionar con él, vas a poder hacer cosas.
And now the first guy which ever succeed to do that is Don Eigler in IBM, 1990, in fact 1989, but anyway. And he succeed to write IBM by sliding atom one by one. And since we are in Spain, Basque country. We go to Barca, and in Barca or in Madrid, when they have a little ball here, they put their feet on it and they play like this. They roll the ball, and exactly what we do with the single atom. You push the atom and you carry it in a sliding mode from there to there. Esto es equivalente como jugar al fútbol, pero con átomos. Utilizas la punta metálica para acercarte a un átomo que te interesa. En este caso, lo que hizo Don Eigler en el año 89, según Christian, fue acercarse a un átomo de xenón, que es un átomo relativamente poco reactivo, y utilizando simplemente como una especie de pie la punta, empezó a empujar los átomos y a utilizarlos en una parte totalmente desordenada de la superficie, los fue colocando hasta que escribió el que le da el dinero, ¿no? And so one demonstration performed by Wiyo So, present here, is to write in Japanese with single silver atom on a nickel surface. This is silver atom, 1 nanometer, silver atom, and that. Take care that if the atom are too close, they will not be able to manipulate them. So now if you pay attention, we put the tip and we scan step by step. And this is the other Christian, j'explique ça, non, pas. Bon, voilà. Tu t'arrêtes, tu reviens. Ok. Entonces, Wiyo So, aquí presente, hizo este experimento. When did you do this? Long time ago. Hace mucho tiempo. Sobre una superficie de níquel, 111 es una nomenclatura que tenemos para decir qué superficie es. Entonces, en esta superficie de níquel, lo que hizo fue poner unos cuantos átomos, y cuando los átomos no están dimerizados, cuando no están muy cerca, entonces, con la punta se pueden mover, se pueden. Entonces, Gio lo que hizo fue empujarlos y hacer una película, haciendo luego imágenes con el mismo microscopio, y escribió algo en japonés que significa, what is this? What did you write? Silver. Ah, silver. Escribió plata. Escribió plata en la superficie utilizando átomos en japonés. So we can also do art. Bueno, según Christian se puede hacer arte. So y esto es arte de Eigler también, ¿no? Yes, yes, but you can play a lot of stuff like that. With single small. Se puede hacer atom. Muchas cosas con esto. Arte, yeah, you have 28 sium single molecule. Entonces, estos son moléculas de monóxido de carbono, que es una molécula muy, muy pequeñita, porque solo tiene un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, que son muy pequeñitos ellos mismos. Y están perpendicularmente en la superficie, se absorbe perpendicular. Entonces, con el STM, con el Scanning Tunnel Microscope, el microscopio de efecto túnel, se puede llegar con las puntas y se puede empujar, se puede colocar, de forma que cada una de estas protrusiones que veis es una molécula de CO. Por ejemplo, aquí han dibujado una cosa prehistórica, ¿no? Supongo que es esto, yo no sé. Just one point here. All those images were made at very low temperature to avoid the diffusion of the atom and molecule around the surface. You freeze everything. Sí, para que los átomos no se difundan espontáneamente, hay que congelarlos. Y se congelan bajando la temperatura a menos 270 grados aproximadamente. O sea, se baja muchísimo la temperatura para evitar que los átomos se muevan, porque si no, las vibraciones, todo, se va a poner a mover térmicamente y se te van, no puedes hacer las imágenes. Tienes que refrigerarlos, y esto está hecho siempre a muy baja temperatura. But we can also do, by the way, something else for you in terms of techniques. You can ask ourselves how you bring the molecule on the surface, because we show you the detail of the microscope. To bring the molecule on the surface, you have many techniques. One is just to have a little crucible. You put some powder in it. You put it inside, you heat up, and you fuse the molecule everywhere on the surface, and you try to moderate the amount of molecules. Sí, una pregunta que suponemos que os hacéis es, vale, muy bien, estáis mostrando una serie de objetos ya hechos, pero luego, ¿cómo se consigue poner?
Esto, para poder hacer las imágenes, tienen que trabajar en ultraalto vacío. No tiene que haber nada en la cámara. Tiene que estar y ahí tienes que meter algo. ¿Cómo lo metes? Pues, por ejemplo, este es un dispositivo del que yo no tengo ni idea, que consiste en esto que se mete ahí, se llena de polvo y luego se calienta y hace, ¿qué, Cristian? De nuevo. Eso. Y entonces eso inyecta en la cámara que está en un vacío parecido al vacío interestelar, va a hacer que se difundan las moléculas por doquier en tu cámara, y esperas que alguna caigan en la muestra de 8 milímetros que tienes en algún lado. ¿Okay? One example is this. I count the number of molecules. So this is an image. The pixel, you guess already there have a lot of pixels. One molecule is there, and you can count, you have exactly 174 molecules deposited. Entonces, con esta técnica, esperas que caigan unas cuantas moléculas, las moléculas las expandes ahí en el vacío, van a caer, y luego llegas con tu microscopio y haces una imagen línea por línea, y este es el tipo de imagen que ves. Y aquí, en este caso, se puede ver, porque sabemos las moléculas que han metido ellos en la cámara, que son este tipo de moléculas, y se reconoce aquí una, y realmente puedes reconocer muchas más, si miras con cuidado, y se pueden contar que hay 174 moléculas en esta superficie. And so, if you have that, what you can do also is to try to design the molecule. We go to the chemistry point of view. We are soon near the nanocar to design a molecule to be able to be pushed by the tip. So this is one specific molecule. We put legs on the molecule, and if you go well on the, with the computer, you can simulate on the computer the fact that the tip will push on the molecule will move like this. So this is just... Entonces, nuestros nanocoches son un poco especiales, ¿no? Lo que nosotros queremos demostrar es que podemos hacer muchas cosas con esto. Entonces, un ejemplo es el nanocoche. Y el nanocoche es, tienes que poder mover una molécula de forma controlada. Y eso le vamos a llamar nanocoche, ¿no? Entonces, pues, aquí veis que no estamos tan lejos, que podemos ahora agarrar nuestra punta, que aquí está esquematizada de esta forma, ¿eh? Esto es en plan así jeroglífico egipcio casi, ¿no? La punta. Y esto empuja la molécula que nos interesa mover. And this is the original image here, when you have six of those molecules here. Pile up, 1, 2, 3, 5, 6, two here, three more here, and with the tip we are going to push everybody, plop, like this. And after that, step by step, at room temperature this time, you can reassemble step by step a cycle. Entonces, Cristian no es una persona muy ordenada, entonces se le molesta ver las moléculas todas bien puestas y llega con la punta y lo rompe todo, como habéis visto aquí, y luego hace círculos, ¿no? Exactly. Y la molécula, pues en este caso es de nuevo una streptococcinina que habéis visto antes, que estaba ahí. Oh. Es fini. Okay. And so now we are happy. We are close, almost, to the car. Not yet. So, because we have decided to give you a little bit of cultural aspect about miniaturization, because here from there, your manager will be happy, you can start to work. Atom by atom, manipulate, play with it. But we have to remember that this type of technique is not only fun for nanocar race, but is also for miniaturization. A pesar de todo lo que insistimos en la carrera de nanocoches, lo queremos es hacer cosas útiles, ¿no? Y entonces el manager no te va a dar dinero si es solo para mover nanocar, ¿no? Ahora que ya tenemos toda la tecnología desarrollada, tenemos el microscopio, sabemos ver las moléculas, sabemos empujarlas, moverlas, manipularlas. Ahora, pues, ¿qué podemos hacer útil? And so one of the questions you can put forward on the table now, because you have such a microscopy and such a technical ability, is how many atoms you need to construct a calculator. Entonces, ¿cuántos átomos necesitamos para construir un calculador? O un computer, no. If you want. O un memory plus no mismo, ¿no? Pero bueno, sí, un ordenador, digamos. And so, just to give you some background about the progress of miniaturization, this is the first calculator built up in 1642. This is all what you can find in the 1930s with a vacuum tube and mechanics of everything to calculate. And this is what you find in 1974, exactly, because this is Intel 74, exactly when Aviram was proposing the rectifier. Entonces, bueno, como veis, ha habido una gran evolución ya desde 1642, cuando Blaise Pascal hizo estos calculadores que tenían, eran totalmente mecánicos, ¿no? Y ahí veis el tamaño de un centímetro. Luego, en los años 30, pues este era el saber hacer de los años 30, con válvulas de vacío, con cosas, componentes muy grandes electrónicas, y ya en los años 74
Por ejemplo, aquí Intel consigue miniaturizarlo todo y hacer cosas que eran ser mucho más complejas. And if you go inside, not this one, but the new generation, which is the generation 2005, you find this. En 2005 ya hacían este tipo de cosas, que tiene un nivel de complejidad enorme. But don't do that at home. Don't slide your PC to see this fantastic painting. And if you etch inside here, you find this. Entonces, si ya miráis dentro de lo que hay en, a una escala muy pequeña, esta escala en realidad son 45 nanómetros. Entonces, ya veis que en la tecnología de del año 2005 ya se empiezan a utilizar cosas a la escala de 45 nanómetros. Y como antes hablábamos, 45 nanómetros viene a ser como unos 200 átomos que tienen aquí de cobre, era, ¿no? About. De ese orden. And this is, solo 200 átomos. Es que estás hablando de que ya los ves, los puedes contar a mano. No hace falta pensar en números astronómicos. And this is your generation 2005. Esto es 2005. So now we are ahora todavía better. Estamos, yes, yes. Están bajando ya a 20 nanómetros, ¿no, Roberto? 20, ¿no? Sí. 22. And so now the next step, of course, is to dream to build up a calculator, a computer, atom by atom. This is one example proposed in almost 1883 by a guy in the US called Forrest Lee Carter. Pues Carter en el año 83, este Carter no el otro que conocemos también, propuso hacer calculadores con moléculas, construirlos átomos por átomos. And after in the Japan, you find also other people dreaming to do the same calculator atom by atom. Each cycle is one atom. Otros modelos aquí por Wada en el 96 en Japón era crear circuitos de átomos como estos para poder hacer calculadores. So this is for electronics. Now you can do the same thing for mechanics. Of course, mechanics is further away in time in history. So this is the first ever known astronomy clock in Greece. And after, you know everything, the story is the same. You miniaturize now the mechanics down to, this is the standard technology. And we go down with WIO to the modern one where a gear is 1 nanometer. So all of that thanks to this microscope. También podemos pensar desde el punto de vista mecánico, vamos a pensar cómo podemos manejar moléculas desde el punto mecánico y hacer cosas con ellas, y la mecánica es muy antigua, como habéis visto en la imagen anterior, el reloj astronómico de Antiquitera, que estaba aquí hace un momento, este de aquí, pues claro, este es desde hace mucho tiempo, porque la tecnología es muy antigua, la de hacer cosas mecánicas. Cosas muy complejas hacían ya en el siglo XIX y ahora con las técnicas de grabar con fotoresinas, etcétera, en silicio, etcétera, se consiguen hacer cosas realmente muy, muy pequeñas. Pero justamente en el grupo de Christian Joshan han conseguido hacer movimientos de moléculas como si fueran engranajes. And after that you can push two questions and we are not going to go there. How many atoms you need to construct a motor? Entonces, claro, ya comparando con la biología y con otras cosas que conocemos, es que se pueden hacer motores. Pues se puede construir un motor a nivel de unas pocas moléculas. And the last one, of course, you are waiting for, is how many atoms you need to construct a car. Entonces, un ejemplo excelente es hacer un coche. Podemos hacer un coche con unos pocos átomos. And now we stop here, and everybody can answer the question: how many atoms you need to construct a car, a plane, a fridge, or whatever you want. And so, first of all, I want to show you one unique experiment to guide you in the way you design a car. This is a molecule with 4 legs, and this is the image, and this is an enemy image or TV image I have, which is real-time motion of the molecule. It's not an animation, it's a real-time. Vais a ver una película en tiempo real de cómo se mueve esta molécula solamente por la temperatura a la que está este sustrato. Este sustrato está a 250 Kelvin, que es una temperatura de, a ver, alguien que me ayude, porque yo soy, menos 120 grados, ¿no? Es la temperatura de nitrógeno líquido. Y como veis, las moléculas ya a esa temperatura se mueven solas. ¿Okay? Entonces, esto sería como una especie de nanocoche. Lo que pasa es que está sacando la energía para moverse del sustrato, de la temperatura que está en el sustrato, y es en tiempo real. And you feel inside that the legs of this molecule are moving when the molecule is running on the surface. Entonces, una cosa fundamental es que las patas o piernas de esta molécula se empiezan a mover por efectos térmicos, y eso es lo que hace que se mueva, ¿no? Que difunda. And so
Now I will propose you a game. You have this molecule with legs. You put a wheel. What do you get? Entonces, ahora un pequeño juego de Cristian es, si tenéis una molécula con piernas o patas, como lo queráis llamar, y le ponéis una rueda, que para Cristian esto es una rueda, ¿qué es lo que obtenéis? ¿Alguien? ¿Aran? ¿Qué obtenemos? ¿Qué obtenemos, Aran? ¿No? ¿Alguien? ¿Eh? ¿Mm? Un volante. Why not? Es una rueda, no es un volante, es una rueda. Volante, es una, Cristian, okay. Cristian dice que es una rueda. Eso es una rueda. Se la pones a esta molécula con cuatro, con dos patas y ¿qué pasa? ¿Qué consigues? Nada. Daniel dice nada. A ver, por allí, alguien por allí. Ahí los jóvenes que están allí todos juntos, ¿no? ¡Un coche! Como con una sola rueda, un coche. Voilà. La réponse. In Spanish is. Carretilla. Carretilla. Una nanocarretilla. Nanocarretilla. And so, okay. And so this is okay. So of course you are going to first time to push to see if the wheel turns, and the first design was this one. Y este es el primer diseño de nanocarretilla. Voilà, ¿eh? Un diseño de nanocarretilla. Entonces aquí veis, están numeradas, son las diferentes componentes de la nanocarretilla, Wheels. Con este tipo de moléculas, que luego habría que añadirlas a este otro tipo de molécula, y haces aquí una especie de reacción química, y consigues crear una nueva molécula con diferentes componentes bien determinadas con sus funciones. And after the chemist entered in the game, because those were supposed to be the front wheel, to design a catalog of wheels. And we enter in the game of finding the best wheel. Claro, ahora hay que decidir qué es una rueda y cómo de buena es la rueda. Y pues aquí tenéis un catálogo de ruedas. And now more. Equal. Otra rueda más y que se saca. Aran. Ah, no, era Idoya. ¿Eh? Una bici. A velo, pues guapa. Why not? Wey. Un coche, claro, con dos ruedas y un coche. Bueno, por este lado, por el otro lado, supongo que hará otras dos ruedas. Cuatro. Voilà. Is one coche. Okay, now we go in detail to the caress. So this goes directly to the caress. If you have a lot of groups around the world which are designing such molecule with wheels, chassis, a motor for some of them, you enter what we call a car race. Bueno, pues ahora hay varios grupos en el mundo que están empezando a diseñar un coche pequeño de estos, un coche nano, y la idea es crear una carrera entre todos los coches y ver quién gana, quién puede ir más lejos en una superficie con este tipo de nano coche. And so the one in 2017, 9 teams registered, 6 were preselected, plus 4 in Toulouse and 2 on the internet controlling, and 4 arrived and 2 wins. Pues este es el resumen de la primera carrera que se hizo en el año 2017, donde hubo 9 grupos de todo el planeta que se apuntaron, de los cuales solamente 6 fueron seleccionados porque los otros 3 no cumplían las condiciones para poder participar en la carrera. Solo 4 consiguieron correr, ¿no? Plus two. En la misma superficie, y luego hubo 2 que lo hicieron de forma remota por el ordenador, controlándolo desde otro sitio, y solo 4 consiguieron hacer una vuelta al circuito. Bueno, la segunda vuelta, ¿no? Yeah, two. Yes. Segunda vuelta. Y solamente dos equipos consiguieron hacer todo el circuito. Yes. And but we are not the first. A long time ago, the first car race in the world was ever organized in 1894, of course with microscopic cars. No horses were authorized, and 102. En nanocar tampoco los caballos, tampoco hay caballos en nanocar, ¿no? Nano horse. And so 100 at that time, if you compare for this one, 102 were registered, 26 were preselected, 21 were raced, and only 17 arrived. Solo 17 consiguieron hacer el circuito.
Yes, and, 116 kilómetros. Only two arrived exactly at the same time. Y dos llegaron con una diferencia de 3 minutos en un recorrido de más de 6 horas en la época. So it's almost statistically the same. Como veis, y esto se parece bastante a la no carrera. And so at that time they were like that, officially. Estos eran los coches de la carrera en el año 94, en 1894. And they get one judge per car. Y había un juez por coche. And you can recognize which one has a judge. Bueno, y según Christian se puede ver quién es el juez ahí. Sí. Anyway, so now we are the real one. So it's almost the same. But the real, car are here. The real. And so we have the Japan's team up, and are all the people, of course, they cannot sit on their car. So I put them outside the. Entonces, en el año 2017, en la carrera que se hizo, estos fueron los 4 grupos hay aquí, y este es el japonés que participó con este tipo de molécula en la superficie, que por cierto tenemos aquí uno de los pilotos. Francesca, que está aquí, fue Francesca. Otra de los pilotos en la molécula alemana, que bueno, Francesca no suena muy alemán, pero bien. Luego tenemos el grupo francés. Yes, and dos criminales. And the Swiss, which won the team, which won. And so this was during the entonces, the night. Esto se controla con ordenador y como veis están aquí todos los grupos que están controlando su molécula en la cámara esta de ultra alto vacío que os he dicho antes, que está en otro sitio porque si el ordenador lo conectas y te puedes ir a otro lado. Y ellos están controlando en estos ordenadores. Y esos son los diferentes grupos. Which were controlling the machine to manipulate the molecule and to run the car. And this is this machine in Toulouse. Esta es la máquina donde están metidas las moléculas. Aquí en esta había 4, ¿no? 4, yes. 4. 4 moléculas dentro de esta cámara. A ultraalto vacío. Y aquí tenéis las 4 puntas metálicas que las veréis aquí. ¿Ton truc, s'il te plaît? Merci. Aquí está, aquí veis una punta metálica, aquí hay otra, ¿no? Yes, yo, yes. Yo ya no veo. Aquí, ahí está. Y la muestra es esta cosa de aquí. Entonces, aquí, en esta cosita de aquí metálica, esto es una superficie de oro, de nuevo, la misma superficie que os habíamos enseñado antes, y aquí están las 4 moléculas, que son los 4 nanocoches. And this is the 4 tips. Aquí veis, esto es una imagen de otro tipo de microscopio que os permite ver estas las puntas metálicas, que como veis tienen una forma especial porque están tratadas químicamente para que sean cada vez más finas, para poder llegar a acabar en un átomo. Y aquí están las 4 moléculas. And after you can image on the 4 place and you find this image. Y tenéis este tipo de imagen cuando miráis con estas puntas. And now you have to learn how to drive. Y ahora hay que conducir. And so we take the example of Francesca first. Mm-hmm. So it's easy. You have the surface, the gold surface, the slider here, a little bit small, and this is one molecule. And I will put a cross here. Francesca, put a bit of. Je pense qu'il faut que tu bouges un peu, non? Il peut pas voir. Allez, voilà, voilà. Vas-y, vas-y. And Francesca will put the tip here, pulse, and make an image. Pulse, make an image to see the molecule is moving. Como veis, con la resolución que tenéis, podéis decidir dónde ponéis vuestra punta, porque esto es las posiciones de la punta, esta imagen. Entonces vosotros podéis decidir, voy a poner en ese punto mi punta y voy a aplicar un voltaje. Entonces le estáis dando energía a la molécula y eso va a hacer que la molécula se mueva. La energía que le estáis dando en ese momento hace que se mueva y así la podéis controlar. Y ahí empieza la manipulación, ¿no? A nivel atómico. Okay, so you have the sequence of motion. Y ahí podéis hacer toda la secuencia de forma controlada y hacer que sea realmente un coche que lo estéis moviendo, ¿no? Es como un coche teledirigido. So this is another one, WIO. Another team, the Japanese team, the same thing. Ese es el grupo japonés de HIO. And of course, this is artificial zoom because it's like a Walt Disney cartoon. We accumulate image one by one to give you the impression of the motion. And so this is image per image, and you see the molecule moving. But in this case, this molecule is pushed because the motor was broken, and in their case, so they just push. Sorry, bueno, aquí veis otra molécula que se mueve en esta superficie. Esta es una superficie de oro, por eso tiene estas marcas que son típicas de oro y que te os permiten ver dónde estáis en la superficie. Y esta molécula, dice Cristian, que fue empujada por la punta.
Because they were supposed, no molecule stops here, they were supposed to drive like this, the circuit, but they were stopped here. Sí, la idea era hacer todo este circuito, pero se quedó aquí enganchada a la superficie, alguna reacción química, y se quedó ahí. And the last one is another example. This is the Toulouse one. We disqualified the Toulouse one because they were pushing only the molecule. Hacían trampas los de Toulouse, ¿no? Y, But entonces good, fueron descalificados porque la hacía en lugar de seguir las marcas de la superficie que lleva naturalmente el oro, lo hacían a través de, las marcas y así iban más rápido. But this is the most beautiful one. Look, fantastic image. You see? Sí, las imágenes son muy bonitas. Okay. And the ranking is the following. Official ranking. The official ranking is there. Two teams win. They are equal. Rice and Basel. Rice, grass and Basel. Ohio, they get a little problem. They make circular stuff, go back and forth and so anyway. And Francesca gets a trouble. Hmm. And Waka and Wio stuck. And the French team was disqualified, so this is... Bueno, ya anyway, esto lo entendéis, ¿verdad? Hey. No tengo que... Aquí, bueno, aquí hay dos grupos que ganaron, Luego el grupo de Ohio le pasó algo y no pudo acabar, y Dresden también, ¿no? El cuarto, sí. And so we have a unique version, macroscopically 3D. So this one goes with this one, 3D printed. This one goes with this one. And normally, I got also this one, which goes exactly with this one. Estos son impresiones en tres dimensiones de las moléculas para ver qué aspecto tienen así en volumen, ¿no? De qué aspecto tienen estas cosas que es más difícil verlas así en dibujo, ¿no? Ahí las tenéis. And so the next one will be 2021. En 2021 será la siguiente carrera. And you are one of the team. Yo hago parte de una de las de los equipos y que somos de aquí de San Sebastián. In San Sebastián, yes. And in conclusion, as I expect, you completely capture the fact now that we have a new technology which is not only a microscope, which is also something which will be able to interconnect, push, put a current, do mechanics on a single molecule, and this can be used for fun as a car race. But for technology also with a lot of different applications. La conclusión de esta charla es que ahora tenemos una herramienta que no es solo un microscopio que nos permite ver, sino que también nos permite empujar, manipular, mover, dar energía, hacer cosas que cambien y nos dan mucho control sobre la materia a la escala atómica. Nicolas, thank you. Merci a toi. So if you have any question, Nicolas will be pleased to answer. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Seguro que hay muchas. Espera. Sí, hola, buenas. Yo quería preguntar, ¿cómo ponen los coches? Igual que antes han explicado que ponían la molécula y que la pasaban soltando un montón y que se quedan adheridos, con el coche supongo que no podrán hacer lo mismo, ¿o sí? So the question, Christian, is how do you put the cars? Because we explained how to put the molecules before, yes, yes. But then the cars is probably more complex. How do you do that? You put the car, you bring the car. How do you bring the car into the surface? But what we explain is that, first of all, if you have only one species of molecule, it's quite easy because you project, as we explained, on the surface, or you put everywhere. Very everywhere, and it's okay. If you have more than one species with no different molecule, you have a mask, and in UHV mask with small hole, and each quarter or whatever of the surface is reserved for one molecule. And with a number of masks like this, you can spot different parts of the surface. And this is very delicate. We spend a lot of days for the four molecules with different temperature, and we succeed at the end. This was a nightmare during 2 weeks, to have four molecules at different position on the surface, and each one can scan. It's just a UHV technique of doing the masking between one and another. In fact, it was the first time we succeed to do that.
Sorry. ¿Está fini? Oui. Ah, merci. Entonces, el problema es muy complejo, como acabáis de ver, porque si solo tenéis un tipo de molécula, que es vuestro nanocoche, entonces es lo que antes habíamos explicado de cómo se difunden y se ponen. Si ahora tenéis moléculas diferentes, tienen propiedades diferentes, como por ejemplo la difusión o la expansión, el vacío, la temperatura, la que sublima, esos parámetros son todos tan diferentes, y entonces lo que se intenta hacer es poner máscaras para que cada una vaya a una parte de la superficie diferente e intentar encontrar los parámetros que permite que una molécula pueda pasar y engancharse en la superficie sin que las otras moléculas se vayan, se desorban, porque si calientas, muchas se irán. Entonces, es un problema muy complicado en realidad. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Christian, ¿mm? Christian, on a problem. What is the prize? You can ask two members of two teams what was the prize? L'honneur. L'honneur. No, they get a little statue. No, the problem is. You get a little statue? I didn't yes, know that. Yes. I didn't see a statue. Well, oh. No, you get one. Now I have some motivation. Por fin, alguna motivación. No, you cannot put on the table a lot of money. First of all, it's difficult to find. Difficult and secondly, time. I don't want to engage money for such a competition. In the old time, you find in many countries around the world, at the end or the middle of 19th century, the Academy of Science was putting price on the table to solve a problem. Either it was gold money, or cash, or whatever, or medal, but I don't want to do that again. For example, measuring the speed of light was a price of the French Academy of Science in 1850-something. And real price, you know, in terms of money, maybe around equivalent to 100k euro. And Fizeau and Doppler gets it. But I don't want to go there because, no, come on. If not, first of all, we get 100 of proposal. I got to travel everywhere in the world to check all the proposal. No. Bueno, ya es bastante difícil organizar esto, pero dice Cristian que él no quiere poner un precio monetario, un premio monetario a la carrera. Él no va a dar dinero para esto. Pero bueno, que eso tradicionalmente se ha hecho en muchos estudios científicos, de dar un premio a quien consiguiera hacer una cierta cosa, pero aquí no se va a hacer. But if you want to give some money, please. For the price. ¿Otra pregunta? Por favor. Un minuto. Dependerá del tamaño. Well, muy buena pregunta. So the question is, what are the parameters that make your car be a winner? What makes it better? Is it good that it's a very big? Is it good that it's small? Is it good? What are the parameters that make you a good car? There is a split in the question. The first part, big and small. During the first car race, there was some protestation that the physics car, physician car, were too small compared to the chemistry car, because the chemist loves huge molecules with a lot of parts. Ah. And the physicists want to understand, so they have the tendency to have very small car. So there is already a cultural effect between huge and small. For example, for a physicist, this one is enough. That's for a chemist, this one is fantastic. Entonces, hay una diferencia cultural entre cómo piensa un químico y un físico. Entonces, los químicos, como están pensando en moléculas complejas, quieren moléculas enormes. Y los físicos, que quieren cosas simples, prefieren moléculas pequeñitas. Pero eso es simplemente para ver. Eso no te dice si el coche va a ganar o no. ¿No? Yes, that doesn't tell you if it's going to win or not, the car, right? No, after all, you know, you never know. The smaller one wins. Yeah, but you have to take care because it may come out that a very good chemist with a large group can design a molecule with efficient wheels, a motor which will be more equipped and speed up. And the chemist will say yes, the physicist say no. No está nada claro. A lo mejor un buen químico puede diseñar una molécula que tenga todos buenos ingredientes, que lo optimice y que nosotros todavía no lo comprendemos. Y que, de hecho, es una parte de la investigación, entender cómo haces poder mover de una forma controlada y eficiente estas cosas. Es un punto abierto de investigación. Sí,
Ahora habéis mencionado los coches químicos y yo estaba pensando, bueno, yo no sabía que los coches físicos, los nanocoches, estaban empujados. Yo pensaba que eran autónomos, la verdad, no tenía ni idea. Entonces, imagino que una diferencia puede ser que los coches químicos pueden llegar a ser autónomos, tienen su propio motor, sacan la energía de alguna reacción química y, por lo tanto, si estáis pensando o si se está pensando en el mundo de la física en hacer nanocoches para poder llevar, ser autotransportados, ¿no? So, what he's saying is that there can be cars that are using chemical reactions to power themselves, like what the chemist could think, and that he was a bit surprised that he expected that the cars would be autonomous, but actually they are not because they depend on the tip to be moved, right? You point on something very interesting in terms of physics, not in terms of chemistry. I will put my physicist point of view and not the chemist point of view. Right now, to move a molecule or to control the motion of a molecule, either you push it, like the Toulouse team and dequalified, or you try really to inject some energy to the molecule with a tip flowing. This is a wire-guided type of stuff. But you have the next step, which start a bit in some lab in Germany, when you try, I will use a very bad word, to entangle two molecules. One, you put it on the surface, very cold, and the other one in an atomic trap. And when you control this one, by entanglement, you control this one. And this was done in Germany between two atomic traps. And by the way, the guy doing that was Zeppenfeld, which was working with Doniger before. And he put two small molecules, entangled them, separate them, controlled this one, and this one was moving. It was a surface science paper. So this is another way, in fact, to go to wire control to Wi-Fi, if you want. Well, sí, para responderte un poco a lo que has preguntado. por favor, por favor. Los coches que lo que llamamos nosotros nanocoches dependen de la punta que va a ser nuestra fuente de energía típicamente, porque es lo que nosotros podemos controlar. Entonces, eso hay dos formas de hacerlo. Una, empujando, que es lo que habéis visto, que sería lo que no vale justamente en la nanocar race. Y la otra cosa es inyectando una corriente electrónica que te va a dar la energía que necesitas para que se mueva el coche. Eso es el fundamento que nosotros vemos físico. Llevas toda la razón y es una cosa que estamos pensando, es si puedes almacenar la energía de alguna forma con una reacción química, con un cambio conformacional, con algo en la molécula, que luego lo suelte y te permita hacer algo con la molécula, eso sería estupendo. Pero todavía no estamos ahí, ¿eh? Eso es un paso muy... And we can do the experiment. Según Cristian, podemos hacer el experimento, no me entero de cuál. Don't care the color, this is exactly the same molecule. Ah, bon. Yes, don't care the color because this is the same. You know, by quantum mechanics, you can entangle the state of these two ones. So I'll entangle it. I send you one. So you have it here. So I send you this one. And what if raise this is right now cold temperature? If I torture this one will move. Bueno, ahora Cristian está hablando del entanglement cuántico y eso, pero eso es mucho más complicado. No sé si. Muy difícil. Muy difícil, pero remember that a lot of people a long time ago never believed that you have waves traveling, Maxwell waves. So we don't have bon, to donc, cut. Merci beaucoup, no, Cristian? On dit merci beaucoup, non? Merci. Oui, voilà, merci beaucoup. Se fini. Muchas gracias a todos los que os habéis acercado, de verdad, y gracias a Cristian y a Nicolás.